Hola, muy buenas a todos, chavales. Vamos a tunear el de clase Vigero ZX, también conocido como el Camaro ZL1, que en ese está inspirado. Como podéis ver, no tiene pérdida, la trasera es muy clara y la delantera ya te queda más claro todavía de qué coche es. No tiene pérdida este coche, ¿sabes? Es un coche que lo ves y dices tú, vale, no sé qué marca es, pero lo he visto, siempre te suena. Así que vamos a darle cañita. Blindaje 100%, frenos de carrera, parachoques. A ver, urbano embellecido. Que le. Vale. De carbono, secundario. ¿Veis? Este es el rollito que le queremos dar. La versión gorda del ZL1. Vamos a ponerle. Con los canales y todo eso. Vamos a ponerlo guapo, guapo. ¿Veis? Esto ya no. Esto ya demasiado. Esto ya atornillado. ¿Qué va? Ya sabéis que el atornillado a mí como que no. Vale. Vamos a meterle uno de estos que sería secundario carbono. En carbono. Este en carbono, ¿no? Sería. Sí. Splitter de aleta de carbono. Este es el nuestro. Trasera. Difusor de carbono. Secundario, rejilla de carbono, difusor de carrera. Que tampoco es que se note mucho la diferencia, porque como ha pintado también de negro. Espérate, dame, un momento. Vamos a pintarlo el secundario en marrón arena, por ejemplo. Simplemente para diferenciar, para que no se vea apenas el cambio. Vale, ahora sí se ve. Podéis ver ahora sí. De serie, de carbono y secundario. Podéis ver ahí que ya sí se va notando el cambio. Casi todos tienen el mismo estilo así con las cosillas estas, ¿veis? Mira, mira, mira. Esto parece como cuchillas, ¿no? Mira. Esto es lo que sobresale. Son como cuchillas. Le pegas marcha atrás uno y te lo cargas. Vale, pues yo creo que le metería el de serie de carbono o. A ver. Este me parece demasiado grande ya. No, demasiado bestia. El difusor con rejilla este. De carbono o el de serie. Yo creo que le voy a poner de serie. Difusor de carbono. Vale, motor. Motor nivel 4. Escape. Redondeados. Vamos a meterle caña. Redondeado. Doble. Dobles de titanio. Dobles de carbono. De carbono secundario. Dobles hexagonales. Bueno. Dobles de alto rendimiento. Y dobles de alto rendimiento en bronce. Lleva esto de aquí. Vale, pues yo creo que le voy a meter con los dobles hechos. O los dobles de alto rendimiento. Vale, los dobles de alto rendimiento. Vamos a ponerle. O no. Bueno, sí. Es que tenía como un reborde raro. Calandra. Vale. Interesante. Deportiva negra. Deportiva cromada. Deportiva color secundario, ¿vale? Le cambia las dos. La calandra y lo del. Y la parrilla de adelante. Panal de negra. Vale, esta sería la suya, que es la original del Camaro. Panel cromada, panal secundario, GT negra, GT cromada. Vale, aquí claramente vamos a poner la del panal de las abejas en negra. Capó. El capó tiene que ser un capó así, negro. No sé si ponerse los de carbono o pintado negro. A ver qué tenemos por aquí. Onda, mira. Muy guapo. Muy guapo, pero no se lo voy a poner. Pero le da toque, ¿eh? Le da su toque ahí bastante potente. No creo que haya ninguno más con eso abierto, ¿no? No, no tiene pinta. No, no, no. No hay ninguno más. Vale.
Pues en mi caso le voy a poner. Le voy a poner este, de carbono con rejilla. O este normal. Porque claro, si le pongo este le quito, ¿sabe? Le quito, le anulo. Le anulo eso. Y eso no lo quiero anular. Lo voy a dejar así en como viene de serie. Que es como lleva el original. El capó así mate. Luego tenemos luces nada, cubierta. A ver qué nos esconden por aquí. Raya blanca, rayas negras, rayas complejas, dominguero, camuflaje, buco de carrera, bueno, bulco, GTO de carrera, los Santos Boars, mola, mola, está guapa, ¿eh? Las cosas como son, con el jabalí ahí, está guapa, y Outrow de carreras extrema. Pues sinceramente, si me tuviese que quedar con alguna, yo creo que sería las rayas blancas o negras. Y esta. Esta no sé, está como que es muy llamativa, ¿no? Bastante bonita. Así lila, no sé, me mola bastante, ¿eh? Está chula. Si tuviese que hacerlo de carrera, pues seguramente le pongo esta. Que es bastante guapa, ¿eh? Muy llamativa. Muy bien, muy buen diseño es con el jabalí. Me gusta. Vale, en mi caso no le voy a poner nada. Rejilla. Esto no lo voy a poner ya directamente, solo le voy a enseñar. Porque este coche, la verdad, que no. Yo qué sé. Yo no. Esta mierda. Vaya puta locura. Me parece del futuro con esto. Mira, mira. Coño, mierda, esto, tío. Un poco me lo ponen antibalas por detrás, porque con esto no creo que los tiros ni te dan. ¿Sabes? Se le pone sin de esto y los tiros yo creo que ni te dan. Vaya. Retrovisores. Secundario de carbono. Retrovisores GT. Y GT secundario de carbono. Yo le pongo lo de serie de carbono. Estamos haciéndolo así de carbono. Guapo, guapo. Pintura. Pintura la tengo clarísima. Va a ser un rojo potente, un rojo torino. A ver. Rojo torino. Sí, yo creo que sí, ¿no? Rojo torino bastante guapo. El nacarado lo vamos a quitar. Porque veis que refleja el carbono. No queremos eso. Secundario. Eso, las costuras. Aquí podéis ver. Las costuras en rojo torino. Y tapicería. Bueno. A este al menos han añadido tapicería. Porque haya muchos que no la añaden. Esto lo dejamos tal como está, en grafito. Techo. Secundario y de carbono. Pues de carbono, para eso están. Faldones. Por este lado mejor. De carbono. Color secundario. De carbono con aletas. Color secundario con aletas. Embellecedores con aletas. Alto rendimiento. Y poco más. Son todo más o menos del mismo rollo. Alguno más grande, otro más pequeño. Pero más o menos son todo lo mismo. Yo en mi caso creo que voy a poner el de serie de carbono. Porque como lo estamos haciendo todo de carbono, toda la versión, digamos, la creo que era la 1LE del ZL1, si no recuerdo mal. Esa versión así potente. Que lleva, le falta el alerón también. Aquí lo vamos a poner. Un alerón bastante guapo. Estos no son. Es uno más grande. Este no. ¿Y este por qué tiene tres cogidas? Mira, tiene tres enganches ahí. Vaya tela. Estos tampoco son. Yo creo que diría que es este. El GT deportivo. Sí, porque esto ya no creo que sea, ¿no? Este ya es demasiado grande. Este tampoco. Y este ya te digo que mira. Vaya puto abuso, ¿no? Pues yo diría que es el que he dicho antes, ¿no? Porque este triple. Es que tiene tres enganches este.
Bueno, tres anclajes, no sé, es que me parece muy raro, ¿no? Yo creo que es este, el GT deportivo de carbono. Porque otro así parecido yo no. No creo que sea, vaya. Así que vamos a darle ese. Láminas solares. Nada. Suspensión. A ver cuánto baja el bicho. Bueno, está perfecto. Está bien, está bien. Ni muy bajito ni muy alto. Me gusta. Transmisión de carrera. Turbo tuneado. Un supercharger bastante potente. Ruedas. Vale. Aquí viene lo interesante. ¿Qué rueda le metemos a este bicharraco? Porque la que lleva de serie, la versión que yo digo, son unos 5 palos finitas. Creo que aquí no, creo que no basta. Son como esta, pero más finita. Puede que si miramos en las. ¿Cuál era? ¿Urbanas? No sé si era urbano o de circuito. Habíamos hecho un vistazo aquí. Vale, aquí no era. En de circuito puede ser. Bueno, es que había que eran finitas, finitas. A ver. Ay, mira, esta. Estas son exactamente las que lleva este modelo en la vida real. Las High Five. Estas las pintamos de negro ahora. Y queda el coche. Mira, mira. El coche, máquina total. Guapísimo. Este coche la verdad es que está impresionante. Ya si quería hacer, digamos, la versión gorda, que es la 1LE, o ya la versión del ZL1 más tranquilita, sin tanto alerón, sin tanto carbono. Pero ya os digo que este coche, mirad, está muy guapo. Está pepino total. Y ventanillas, si les queréis meter, yo qué sé, yo. A ver, pegarle pega un tintadito, ¿no? Un tintadito claro. Yo creo que le pega, ¿eh? Tintadito clarito así para. No lo veo mal, ¿eh? Tintadito clarito, porque ya te digo que este es demasiado. Tintadito clarito así le da el toque. Vamos a darle el tintado clarito y los escapes, las escapes. Vamos a mirar los escapes por último momento. No sé yo. A ver. Vale, no. Dejamos los que tenemos puestos, los dobles de alto rendimiento. Pues ya estaría. La verdad que el coche. Es que no hay nada más que decir. Ya podéis ver el semejante monstruo que es. Está tremendo, ¿eh? Está muy guapo, tío. Está muy guapo, tío. Cómo se nota que es un coche nuevo, porque se nota solo verlo, en los faros, cómo está diseñado, que no tiene nada que ver con los coches de los vanilla, ¿no? Como dice la gente, los coches vanilla, los de principio de GTA. Pff, mira, mira, mira. Mira, esto. Esto se lo han currado aquí el vano. Mira el pedazo de motor. Que son abrazaderas, esto de aquí. Esto de aquí son abrazaderas, ¿no? Si sí, tiene pinta. Porque aquí lleva también otra, ¿eh? Aquí lleva otra en el filtro. ¿Veis? Le han puesto las insignias de ligero de clase. Ahí todo en carbono. Se la han currado, ¿eh? Es que el rostro, cuando le sale de los cojones, hace los coches con cariño. Los interiores le pone todo el mismo, pero. Los detallitos se los curran. Así que poco más. Este coche, la verdad es que pff, vale 2 millones, sí, pero pff, ¿qué 2 millones? Máquina. Pff, máquina total. Vámonos para allá para despedir el vídeo. Porque no quiero que se vea sin apagado. Que ha venido la puta sombra aquí a molestarnos. Mira, tiene supercharger. Como suena el supercharger, ¿eh? Muy guapo. Supongo que si le quitamos el turbo no suena a supercharge. Sería atmosférico. Así que
Vamos a marcarlo aquí. Vamos a darle un último vistazo a la máquina total. Está guapísimo, ¿eh? Está muy guapo. Como ya he dicho, está la versión gorda, gorda, gorda. Y viene alerón y todo eso. Ya vosotros, si no os gusta el alerón y todas esas cosillas, pues ya lo hacéis la versión, digamos, no tan bestia de el Corvette, bueno, el Corvette, ¿sabes? El Camaro ZL1. Está muy bonito el coche. Las líneas, mira, mira, es que el frontal es impresionante. Se nota muchísimo que es un Camaro. No hay ninguna duda. Un día, de hecho, a Rocha lo denuncian por plagio, por copyright, ¿no? De la marca. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis. Dar like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.